Ratifica el Senado de la República a Marisela Morales como titular de la Procuraduría General de la República. La nueva funcionaria federal, quien fue titular de la CIEDO, fue avalada por los senadores con 84 votos a favor, 15 en contra y 7 abstenciones. El Senado de la República ratificó, con el voto en contra del PRD, a Marisela Morales Ibáñez como la primera mujer procuradora general de la República, en sustitución de Arturo Chávez Chávez. Señor presidente, se emitieron 84 votos por el sí, 15 votos por el no y 7 abstenciones. En consecuencia, se aprueba el punto de acuerdo y se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor de la ciudadana Marisela Morales Ibáñez como Procuradora General de la República. Le pregunto, ciudadana Marisela Morales Ibáñez, si protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución General de la República, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Procuradora General de la República que se le ha conferido, mirando siempre por el bien y prosperidad de la Unión. Sí, protesto. Y así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Felicidades, señora Procuradora. El debate para elegirla se prolongó por casi 2 horas y sirvió para discutir la necesidad de avanzar en la autonomía técnica del Ministerio Público de la Federación. Por un lado, responsabilidad de seguridad pública, a quién le toca, en qué hemos fallado y en todo caso corrijámoslo, pero no tiene que ver con el nombramiento de la Procuraduría. Y por el otro lado, en la responsabilidad que tiene el Ministerio Público, bueno, pues claro que también nosotros estamos dispuestos a avanzar en clarificar qué es el ente de la Procuraduría y qué autonomía debe tener. Bueno, esa es la función del Ministerio Público, según la Constitución, pero no del Ejecutivo Federal, no del presidente. Esto es lo que no hace la Procuraduría, esto es lo que debe hacer. Por eso yo he planteado, para poder ratificar un procurador, llámese como se llame, sea quien sea, el Senado debió haber dicho a Calderón, o cambias eso y permites que la Procuraduría sea lo que dice la Constitución, una institución independiente con toda la fuerza, capacidad, recursos para hacer su trabajo, y olvídate de los Robocops, o no hay procurador ratificado. Marisela Morales Ibáñez es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. El 4 de agosto de 2008 fue nombrada titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Ahora, con 84 votos a favor, será la primera mujer que ocupe el cargo de Procuradora General de la República.